Llevo media hora tocando. Voy a tener que hacerme una llave de este lugar. Qué bueno, mi sobrino. Te veo mejor semblante que la última vez que estuve aquí. Y tu mayordomo, como siempre, tan grosero. ¿Él no se iba del país? Está esperando que le lleguen los papeles, tía. Ay, Diego, ¿desde cuándo yo estoy escuchando esa historia? El único que te lo querés eres tú. Él lo que quiere es quedarse con todo esto. Y además, es un desafecto de la revolución. Eso a ti no te conviene. Tía Clara, si no hubiera sido por Miguel, yo no estaría hablando contigo ahora. Bueno, tampoco así. Al fin y al cabo, tú tienes familia. Sí. Por cierto, ¿cuándo vas a sacar los restos de mamá? Ay, verdad. Pero es que son tantas cosas y todo me caen arriba. Tu prima Rosamunda se está desequilibrando de los nervios y todo por culpa de Yusis Lady, que no quiere estudiar. Pepito trajo ahora una pinareña para la casa. Somos siete en ese cucurucho. Hay que dar turno para el baño. Pero Yusis Lady se iba a acabar con nosotros. Esa niña va a armar una tragedia en cualquier momento. Ay, yo por eso siempre le tengo puesto su vaso de agua a mi difunta hermana. Esa sí fue una santa. Y pensar el destino tan negro que le tocó. Clara, a mi madre nunca le faltó nada en vida. Se lo di todo y ella a mí, aun cuando toda la familia le viró la espalda por tener un hijo maricón. Ay, mi hijo, yo no quise decir eso. Que Dios me perdone. Mira, le traes un flan de calabaza. Te lo voy a poner en el frío. Y tía, cuando salga, cierra la puerta, que anoche no dormí nada. No te preocupes, si yo estoy de paso. Este flan es para mi sobrino. De verdad que la cosa está dura. Pero bueno, yo no me puedo quejar, porque antes del 59 la cosa sí estaba dura. Por eso yo le doy gracias siempre a la revolución, que ha hecho tanto por los pobres como yo. Aquí falta un vaso. Se rompió. Lo puse ahí. Pues deberías cuidarlo. Esos vasos los compró mi hermana cuando se casó. Así que imagínate el tiempo que tienen. Además, es parte del patrimonio familiar. Y será heredado en algún momento, por supuesto. Me voy.